anhelo que tiene Bolivia y Argentina de fortalecer la integración. Es lindo reencontrarme con Lucho y poder conversar con él. En el tiempo he podido armar una buena amistad con Lucho. Los dos compartimos las miradas de poner igualdad y justicia en nuestros pueblos, de preservar y respetar el Estado de Derecho, de proclamar la unidad de las fuerzas populares y de construir una América Latina que se integre, una Sudamérica que se integre. Y en este tiempo, una de esas pruebas de cómo trabaja Lucho en favor de esa integridad, de esa unidad, del progreso de Bolivia y de ayudar al progreso de la América del Sur. Una de esas pruebas está acá. Está acá. En esta planta termoeléctrica que lleva electricidad a la Argentina. Ocurre esto en Yacuiba. Me vengo a enterar hoy que soy el segundo presidente que está en tierras de Yacuiba. El primero fue nada más y nada menos que Juan Domingo Perón. Miren el honor que es para mí poder visitar estas tierras y poder venir a estas tierras después de que vino Perón alguna vez. Y venir para un hito tan importante como es la puesta en marcha de esta planta que se interconecta con Argentina y que lleva electricidad producida en Bolivia por hermanos y hermanas bolivianas al norte argentino. El sur, el Chaco boliviano, el sur de Bolivia dándonos electricidad al norte argentino que tanto la necesita. Porque en verdad allí, donde terminan los 133 kilómetros de cables que unen lo que aquí se produce con Argentina, allí estamos en Salta, en Tartagal. Pero la verdad es que de allí se redistribuye la electricidad a todo el norte argentino que tanto lo necesita. El norte argentino ha sido un lugar históricamente postergado. Lo sabe bien mi subsecretario de Energía, que está aquí, que es un tucumano y sabe cómo el norte argentino ha sido postergado una y otra vez y la falta que le hace esta energía. Esta energía que producen los hermanos y hermanas bolivianas y que llega para los hermanos y hermanas del norte argentino, que produce el sur de Bolivia en favor del norte argentino, no solamente es mayor bienestar para las familias argentinas, que tienen más electricidad, tienen certeza de tener la energía cuando lo necesitan, sino también la producción, la industria argentina, que para mí es muy importante porque allí es donde se genera el trabajo, donde se genera la fuerza de trabajo, que es lo que lleva tranquilidad a las familias. En el siglo XXI tenemos que poner certeza de que cada hombre y cada mujer de estas tierras tenga un lugar donde ir a buscar el sustento diario para sí y para sus familias. Eso se llama trabajo. Nosotros trabajamos desnonadamente desde el primer día en favor de la construcción de puestos de trabajo. Hemos construido casi un millón de puestos de trabajo desde que llegamos al gobierno. Y es una obsesión que tenemos, de que las pequeñas y medianas empresas, que son las que dan el 80% del trabajo a los argentinos y las argentinas, tengan la energía necesaria para poder producir, para poder dar trabajo. Y allí Bolivia tiene mucho que ver, ¿eh? Porque antes de que mandarnos energía estuvo siempre dándonos gas, aún en momentos difíciles. Siempre cuando el gas escaseó y nos hizo falta, y llamé con algún grado de preocupación a mi amigo Lucho, siempre encontré la respuesta de un hermano. Vamos a ver, hermano, cómo resolvemos esto, me dijo. Y siempre lo pudimos resolver. Y a veces estamos en deuda de los argentinos. Y le decía a Lucho, me está faltando gas, pero vos no estás haciendo lo que debes, me decía. Y tenía razón, y ahí fuimos poco a poco siempre, poniéndonos de acuerdo
como dos buenos amigos, como dos buenos hermanos, haciendo cada uno lo que debía hacer para que el progreso... Y en este momento nosotros nos vamos a ir con la señal en vivo hasta Yacuiba, porque allá el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, hace uso de la palabra en esta importante inauguración de la línea de interconexión eléctrica Juana Zurduy de Padilla. Escuchamos. ...que pisa tierras de Yacuiba. Muchas gracias, hermano Alberto, siempre bienvenido. Y no podía ser de otra manera recibir un hermano presidente, pero también con un motivo como este de dar inicio de las operaciones de esta hermosa planta para poder enviar electricidad de nuestras termoeléctricas hacia la República Hermana Argentina. Es un proyecto importante, ya lo mencionaba nuestro ministro de Hidrocarburos, cuánto ha demandado de recursos de inversión, pero más allá de la inversión, lo importante de este acto es consolidar esta hermandad, esta amistad, esta integración de dos hermanos países como nuestra República Hermana Argentina y el Estado Plurinacional de Bolivia, que consolidan con estos hechos en la práctica, en las realidades, la integración y la cooperación entre países de Sudamérica. Más allá de este proyecto que evidentemente va a resolver, va a coadyuvar a mejorar la calidad de vida de nuestros hermanos allá en la Argentina y también acá en Bolivia, porque nos da también fuentes de empleo en la generación de energía eléctrica, es importante este hito relevante de la presencia de un mandatario argentino con nosotros aquí en este punto fronterizo, que renueva nuestra amistad, renueva el cariño que se tiene entre el pueblo boliviano y el pueblo argentino por la larga historia que nos une. Nos une mucha historia a nosotros como países. Somos, en realidad, diferentes actores de la misma película, cada uno en sus diferentes regiones geográficas, pero tenemos la misma historia, las mismas raíces. Fuimos invadidos por los españoles, saqueados, en nuestro caso, de recursos naturales, lo mismo en la Argentina. Nos une héroes y heroínas, como Juana Zurduy de Padilla, que justamente este proyecto se llama Juana Zurduy de Padilla, porque son elementos que nos unen, más allá del tema económico, más allá de mejorar y de coadyuvar unos a otros. Esta es la hermandad entre dos países que tienen una historia profunda común y que hay momentos como este que verdaderamente nos sentimos sudamericanos, nos sentimos latinoamericanos, nos sentimos hermanos. Porque sí somos dos pueblos hermanos, cada uno peleando por mejorar la vida de nuestros pueblos, pero hay cosas que mejor lo podemos hacer caminando juntos. Y esta es una prueba de ello. Si caminamos juntos, podemos llegar no solamente muy lejos, sino que verdaderamente podemos alcanzar las metas de mejorar la calidad de vida de cada una de las bolivianas, de los bolivianos, de las argentinas, de los argentinos. Y es que tenemos mucho en común para poder no solamente compartir, porque se comparte no solamente lo que se tiene, también se comparte lo que no se tiene. Hay momentos en que no se tiene nada, pero hay que compartir. Ese es el hermano, ese es el amigo, es la verdadera amistad, esa es la hermandad de los pueblos que nos tiene que guiar el camino para mejores días. Las rutas de nuestra hermana Juana, nuestra abuela Juana Zurduy, que recorriera juntamente con su esposo para liberarnos del yugo español de ese momento, es una historia conjunta que le hemos vivido y que por supuesto la entendemos como los argentinos también entienden todo lo que ha pasado en nuestra región durante todo ese tiempo. Ahora son tiempos muy diferentes,
Como bien lo decía nuestro hermano Alberto Fernández, venimos de una reunión donde hemos puesto todas las esperanzas para que se pueda relanzar, se pueda fortalecer nuestro UNASUR, para que podamos caminar por una senda de desarrollo, de progreso, de integración entre todos los países que conformamos este proceso integrador tan importante que se creó en mucho tiempo atrás. Fueron muchos años, mucho trabajo, mucho esfuerzo que se realizaron desde los diferentes gobiernos para tener una institución como UNASUR, que no podemos dejarla morir, hay que fortalecerla. En ese camino estamos, ahí coincidimos con nuestro hermano Alberto Fernández aquí. UNASUR tiene que continuar y nosotros como Bolivia y Argentina vamos a trabajar para reforzar ese camino, para llegar a ese horizonte que beneficia a todos. Nosotros muy agradecidos a todo el equipo de ENDE que ha hecho posible que hoy podamos reunirnos acá en tan bellas tierras chaqueñas, disfrutar de su música y compartir con nuestro hermano Alberto Fernández el cariño del pueblo boliviano. Somos un pueblo querendón, somos un pueblo cariñoso, somos un pueblo caluroso con nuestros visitantes y con nuestros hermanos argentinos. Y esa es la característica del boliviano, hermano Alberto, que queremos transmitirle siempre. Usted tiene aquí también un gran amigo, tiene también aquí un gran pueblo que lo quiere, que lo estima, porque nosotros los sudamericanos somos querendones de nuestra gente. Muchas gracias, hermano Alberto. Muchas gracias, muchas gracias y mucha suerte. ¡Que viva Argentina! ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva la hermandad de los pueblos! Muchísimas gracias. De esta manera, el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, hacía uso de la palabra en esta inauguración de la línea de interconexión eléctrica Juana Zurduy de Padilla de 132 kilovatios. Para la unión de estas dos subestaciones se ha construido una línea de transmisión desde la subestación Yahuacua, Bolivia, hasta la subestación Tartagal, Argentina, con una longitud aproximada de 116,3 kilómetros, 46,3 kilómetros en territorio boliviano y 70 kilómetros en territorio argentino.